Your Excellency, Prime Minister of Haiti, Excellencies, Vice President of El Salvador, Ecuador, honorable leaders and the ministers of Nicaragua, your honorable minister for LACA, and Mr. Independent Chairperson of the FAO Council, distinguished delegates, representatives from the civil society, private sectors, parliamenters, and the academia. Ladies and gentlemen, buenos dias. Estamoya Fleza de Conocero Ahí. I'm very pleased to be with you at this 36th session of the FAO Regional Conference for Latin America and the Caribbean. Let me start by recognizing the government of Republic of Nicaragua for the flexibility shown in the collaborating with the FAO Secretary to convene this first virtual regional conference for Latin America and the Caribbean in FAO history. Amid the ongoing global pandemic, I extend my gratitude to the government and the people of Republic of Nicaragua for hosting this conference. Latin America and the Caribbean has been affected disproportionately by the COVID-19 pandemic. My thoughts and solidarity are with all of the victims and the heroes fighting against the COVID-19 pandemic in the region. And I would like to pay tribute to the national authorities of all our members who have hosted FAO offices across the region and who help us ensure our employees' safety while they continue delivering under this difficult circumstance. I've seen that your countries adopted a slogan in this pandemic, agriculture will not stop. I pay tribute to the millions of farmers, entrepreneurs, food processors, workers, traders, and the merchants who made sure that every single day food was available in every city, town, and villages, from the Rio Bravo to the Patagonia. Ladies and gentlemen, hunger elimination, poverty reduction, or the increase of food production do not happen at the headquarters in Rome. What we can do in Rome is only useful if it is rooted in your specific conditions and priorities, and if it translates into concrete practical action and change in the field. This is the fundamental reason why FAO's constitution de la FAO prevé mecanismos fuertes de gobernanza regional con estas conferencias regionales, que son una parte integral y esencial de la gobernanza de la FAO, fomentando el diálogo y también la determinación de las prioridades comunes. Las perspectivas regionales son realmente esenciales a la hora de conformar las perspectivas y medidas estratégicas de la FAO, puesto que nos permiten satisfacer sus demandas de forma más estrecha y mejorar y acelerar el cumplimiento de nuestro mandato. Esta es su conferencia. Es el órgano rector regional y debe ser útil para ustedes. Mis colegas y yo vamos a escuchar muy de cerca sus opiniones y sugerencias. Nos interesa muchísimo escuchar lo que opinan sobre tres cuestiones importantes. En primer lugar, sobre las prioridades que la región desea incluir en el nuevo marco estratégico de la FAO, que se está preparando actualmente. En segundo lugar, sus expectativas sobre la Cumbre de Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas, que tendrá lugar en 2021. Y, en tercer lugar, sus prioridades para la transformación de los sistemas agroalimentarios en función de sus propias condiciones que tenemos que tener como base para actuar. Es necesario que haya un compromiso político fuerte para la consecución de los ODS, en especial el ODS 2 y el ODS 1 en sus países. Señoras y señores, se habrán dado cuenta de que ha habido cambios importantes en todo el proceso previo
a la conferencia regional y forman parte de nuestra agenda de medidas transformadoras con miras a crear una FAO dinámica para un mundo mejor. Una FAO ágil e inclusiva que esté al servicio de sus miembros con miras a lograr cuatro mejorías: una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor entorno y una mejor vida. El Consejo ha apoyado esta agenda del cambio que incluye ajustes estructurales, programáticos y operativos. Hemos adoptado un organigrama modular y flexible que propicia la colaboración transsectorial y al traste con los compartimientos estancos. Reunimos en torno a la mesa a los tres directores generales adjuntos, al economista jefe, al científico jefe y al director de gabinete, que ahora forman un equipo directivo colectivo. Ese equipo me apoya en todas las esferas del mandato de la organización y son un ejemplo claro del nuevo enfoque colaborativo de la FAO. Entre los distintos ajustes y esfuerzos de reforma, me complace recalcar la creación de una oficina dedicada a los pequeños estados insulares en desarrollo, los pequeños países menos avanzados, los PMA, y también para los países en desarrollo sin litoral, los PDSL. Y es algo muy importante, puesto que 18 de los 33 miembros de su región se enmarcan en una o más de estas categorías de países que ahora están abarcados en esta oficina. Y el director de esa oficina también proviene de su región, de Panamá en particular. También he creado una oficina para la innovación y una oficina para el cambio climático, la biodiversidad y el medio ambiente, que son dos de las principales prioridades de los países en esta región y temas que se debatirán sin duda durante esta conferencia regional. También hemos fortalecido nuestro centro de inversiones para mejorar los efectos catalizadores con los bancos de inversión, el sector privado y otros a nivel mundial. Y también hemos creado una oficina para los ODS para garantizar que toda nuestra labor contribuye a la consecución de la Agenda 2030, que es nuestro marco común en pro del desarrollo sostenible. Estas transformaciones y ajustes comenzaron en la sede y ahora se están extendiendo a todas las oficinas de la FAO, desde las oficinas regionales hasta las oficinas de país en todo el mundo, puesto que somos una FAO, al margen de donde nos encontremos. Y por eso me alienta ver que la Oficina Regional para América Latina y el Caribe ha sido muy proactiva a la hora de promover esta agenda transformadora a favor de una FAO dinámica. Es muy alentador ver cómo la región está acabando con los compartimentos estancos y promoviendo una mayor colaboración con la aprobación del enfoque programático una FAO. Y me complace ver que en la preparación de esta conferencia regional se celebraron consultas importantes con nuestros socios gubernamentales, con el sector privado, con la sociedad civil, los científicos y con los académicos, y también con los frentes parlamentarios contra el hambre. Varios miles de personas participaron de una manera o de otra en ese proceso que ha culminado en esta conferencia. E incluso hoy hay más de 320 participantes y más de 2.500 personas que están siguiendo esta conferencia, con lo cual es una muestra clara de nuestro enfoque participativo, una muestra clara de la nueva FAO que queremos, una FAO más transparente, más abierta al diálogo, abierta a trabajar con otros para estar a su servicio, al servicio de los miembros y hacerlo mejor. Honorables colegas, mientras la COVID-19 sigue asolando al mundo entero, son los pobres y los más vulnerables los que más se han visto afectados por la pandemia. Es ante todo una crisis sanitaria, pero sus repercusiones han afectado a todas las esferas de nuestras vidas y más en particular a la seguridad alimentaria y a los ingresos. Se han perdido en esta región más de 35 millones de trabajos y las Naciones Unidas consideran que hasta 28 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema, lo cual significa que también serán más propensos a sufrir una inseguridad alimentaria grave.
Además, la pandemia se añade a crisis ya existentes como los conflictos, los desastres naturales, el cambio climático, las plagas y las enfermedades. Las comunidades y hogares que viven en pobreza ahora están bajo una mayor presión y esto incluye a la mitad de la población rural de esta región. La FAO es punta de lanza de los esfuerzos para hacer frente a los retos que plantea esta pandemia y recientemente pusimos en marcha el Programa Integral de Respuesta y Recuperación de la FAO, una iniciativa basada en datos empíricos, coordinada e integral, cuyo objetivo es prevenir una emergencia alimentaria mundial durante la pandemia, pero también después de la pandemia, al mismo tiempo que se fortalece la resiliencia e inclusividad futuros de los sistemas alimentarios y los medios de vida. Este programa permite a los donantes que aprovechen el poder de convocatoria de la organización, sus datos en tiempo real, los sistemas de alerta temprana, la pericia técnica y el apoyo directo allí y cuando es más necesario. Para hacer frente a los múltiples retos de nuestra era, incluyendo la pandemia de la COVID-19, pero no solo, será necesario impulsar la innovación y la colaboración entre gobiernos nacionales, subnacionales, el sector privado, incluyendo los agricultores, los científicos, las ONG y muchos otros. También tendremos que promover los datos, la innovación, la tecnología, puesto que complementan la gobernanza, el capital humano y las instituciones para que la transformación sea inclusiva. Y por eso hemos introducido en la FAO la iniciativa Mano de la Mano. Se trata de una iniciativa basada en datos empíricos de la que se adueñan los países y cuyo objetivo es acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios y el desarrollo sostenible de las zonas rurales con miras a acabar con la pobreza y el hambre y todas las formas de malnutrición, es decir, los ODS 1 y 2. Es en realidad un nuevo modelo de negocio para colaborar, que aprovecha un amplio abanico de asociaciones y aprovecha las capacidades de datos y técnicas de la organización con miras a determinar cuáles son las mejores opciones para llegar a los más vulnerables y también lograr la mayor repercusión posible a la hora de luchar contra la pobreza y el hambre. Obviamente es una iniciativa que está abierta también a otros, por ejemplo, a países de ingresos medios. Y además, esta iniciativa cuenta con herramientas muy vanguardistas, por ejemplo, la plataforma geoespacial de la iniciativa Mano de la Mano, que apoya a todas las partes interesadas con datos detallados y fáciles de compartir, al mismo tiempo que respeta los protocolos de confidencialidad de datos. Además, la plataforma también incluye un sistema subnacional con información sobre donantes que ha elaborado la FAO y también sus socios. Luego tenemos el laboratorio de datos a favor de la innovación estadística, que combina fuentes de datos no convencionales, macrodatos, ciencias de datos, la explotación de textos y métodos de este tipo, con miras a mejorar los calendarios y la precisión en la toma de datos y la evaluación de impacto. Y me complace mucho decir que muchos miembros ya están participando en esta iniciativa. Hasta la fecha hemos empezado a poner en práctica esta iniciativa en 27 países, 6 de los cuales están en su región. Es realmente muy alentador ver que en la región de América Latina y el Caribe hay 5 países adicionales que ya han adoptado el enfoque Mano de la Mano con miras a acelerar el logro de los ODS 1 y 2 en sus zonas rurales que están algo rezagadas. Y eso significa que un tercio de los miembros de su región ya están obrando en base a los principios y herramientas de la iniciativa Mano de la Mano. Es un gran avance en menos de un año desde que pusimos en marcha la iniciativa. Estimados colegas y amigos, América Latina y el Caribe es responsable del 13% de la producción agrícola mundial. El sector agroalimentario contribuye en un 26% a las exportaciones totales y es un claro motor de crecimiento económico y creación de empleos. La región no solo es un pilar de la seguridad alimentaria mundial, sino que también alberga un gran elenco de biodiversidad mundial, de bosques, de agua y de suelos productivos. Y además ha liderado políticas importantes para erradicar la pobreza y lograr el hambre cero en la región. Esta región será la mayor canasta de alimentos para el mundo en el futuro cercano. Esa es mi conclusión, puesto que ustedes lo tienen todo. Sin embargo, la región también se enfrenta a retos importantes que tan solo podremos superar
si obramos mancomunadamente, con ambición y pragmatismo. Me gusta decir siempre que hay que fijarse objetivos muy ambiciosos y llevar a cabo medidas concretas. Podemos tener como objetivo erradicar la pobreza que hoy afecta a la mitad de la población rural de sus países. Podemos tener como objetivo tener dietas saludables disponibles para todas las personas en su región, en particular para los 62 millones de personas que antes de la pandemia se enfrentaban a una inseguridad alimentaria grave y también a millones más que se encuentran ahora en esta situación a causa de esta crisis. También podríamos ponernos como objetivo evitar otra epidemia, la epidemia de la obesidad, que afecta a los sistemas sanitarios, las economías y el bienestar de la mitad de la población de esta región. También podríamos fijarnos como objetivo promover la innovación y digitalización de la agricultura y los sistemas alimentarios, aumentando así la eficiencia y la productividad, en especial entre los agricultores familiares de pequeña y mediana talla y también de los emprendedores rurales. Fijarnos como objetivo crear nuevas oportunidades para las personas en zonas rurales, aprovechando las nuevas demandas de los consumidores urbanos, tales como la bioeconomía, el agroturismo y también el suministro de servicios medioambientales a las ciudades. También podríamos fijarnos como objetivo aumentar el comercio y el acceso a los mercados para los agricultores y los emprendedores agroalimentarios a través de las normas multilaterales basadas en la ciencia. También podríamos tener como objetivo transformar 72.000 kilómetros de zonas cercanas a la costa y también los vastos océanos de esta región en una fuente de crecimiento azul sostenible, un nuevo motor para transformar sus sistemas agroalimentarios al mismo tiempo que garantizamos que los ecosistemas marinos y costeros se preservan para generaciones futuras. Fijarnos como objetivo mejorar la seguridad alimentaria con miras a prevenir la resistencia antimicrobiana y contener plagas y enfermedades que amenazan cultivos importantes tales como el café, los plátanos o el cacao, y contener la plaga de que está asolando a Sudamérica. También podríamos tener como objetivo hacer que la agricultura de esta región sea más sostenible, reduciendo su huella medioambiental y sus emisiones de gases de efecto invernadero, mejorando su uso de recursos hídricos, reduciendo la deforestación, restaurando los suelos y los paisajes y gestionando los riesgos, y así haciendo que la agricultura sea más resiliente y más sostenible. Podríamos también tratar de aprovechar el conocimiento y el patrimonio agrícola de los pueblos indígenas para conservar los grandes ecosistemas tropicales de esta región que son vitales para la salud de todo el planeta. Y contener también la plaga de la langosta del desierto que está asolando a Sudamérica. Todo ello requiere un paquete de medidas concretas que se basen en la inversión, las políticas diseñadas teniendo en cuenta el desarrollo regional y la innovación para tener un enfoque completo, coherente, colaborativo e integral. La FAO es su socio de confianza, que les apoyará en estos esfuerzos. Señoras y señores, nos reunimos en un momento muy difícil, pero también tenemos nuevas oportunidades frente a nosotros. Pueden mirarse en el espejo de la historia y aprender de la experiencia. Hace 3 días celebramos el 75º aniversario de la FAO. Al igual que nosotros hoy, los padres fundadores, 19 de los 42, provenían de su región. Cuando tuvo la FAO su primera reunión en Virginia, eran 19, como digo, de los 42. 19 de esos 42 provenían de su región. Y con lo cual su región, América Latina y el Caribe, tiene una larga experiencia de multilateralismo a la hora de compartir el futuro de toda la humanidad, de la humanidad mundial. Ahora también nos enfrentamos a momentos que nos plantean grandes retos. Al igual que en 1945, cuando crearon aquellos padres fundadores la organización dedicada a la promoción del bienestar común de sus miembros, tal y como consta en la Constitución de la FAO. Déjense inspirar por ellos y sean fuertes. Centrémonos en encontrar nuevas formas para contribuir a
mejorar la situación de los agricultores, mejorar los sistemas agroalimentarios y las sociedades rurales para el bienestar común de los pueblos de América Latina y el Caribe y también más allá. Los héroes de la alimentación de los agricultores o los productores, pasando por los comerciantes, los suministradores y muchos otros, ayudan a traer los alimentos a nuestras mesas cada día en todas las comunidades y por doquier. Y ellos también pueden ser héroes reales, héroes verdaderos a la hora de crear un mundo mejor. Es nuestro deber histórico apoyarles a la hora de cumplir con nuestra noble misión juntos. Muchísimas gracias. Le devuelvo la palabra, señor presidente.